Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Coppola, conductor de este programa Secretos Millonarios, y hoy tenemos un gran invitado, José Antonio Valle. Y oye, José Antonio, gracias por estar aquí y darte tu tiempo para que nos cuentes, porque creo que tienes una historia muy impresionante. Oye, Rafa, de verdad no sabes cómo te agradezco lo emocionado que me encuentro hoy de estar contigo. De verdad, soy tu fan, me ha encantado. También yo he leído un poco de lo que tú haces, lo que escribes, lo que motivas. Y de verdad es increíble lo que estás haciendo por nuestro México. Para mí es invaluable. Y lo que pueda yo darte, de verdad, yo puedo... lo que pueda hacer un poco para ayudar en tu programa, con mucho gusto. Y te agradezco nuevamente. Al contrario, gracias a ti. Porque la verdad es que este programa, como lo decía hace un momento, es Detrás de Cámaras. Es un programa que... A lo mejor, digo, hoy sé que tienes tu empresa Segurrenta, que creo que estás haciendo algo maravilloso para todas esas personas, ¿no? Que invierten su lana y de repente la rentan, ¿y qué pasa ahí? Sí, no. Pues mira, finalmente nosotros nos encontramos, este tema es algo muy, muy chistoso, porque aparte llego aquí en mis inicios, yo soy abogado. En mis inicios te quiero platicar un poco de lo que hago yo como persona, José Antonio. Soy de Iztapalapa, nací en Iztapalapa. Okay. La verdad, nací en un seno de una familia hermosa, divina, trabajadora, en la cual ellos me inculcaron mucho el trabajo y el servicio a la gente. El servicio a la gente, mi familia normalmente en aquellas épocas, mi papá era ya banquetero. Era banquetero. Okay. Entonces nos hacía ese tipo de servicio a las personas. Y eso te lo platico mucho porque lo que lleva al servicio es a lo que hacemos hoy en Segurrenta. La atención del servicio al cliente, el atender mucho el tema de las inquietudes de las personas. Por ejemplo, mucha gente me decía, es que yo tengo un problema. Ya no me quiero meter en el tema inmobiliario porque acabo de comprar un departamento, la gente no me paga, la gente no me está llevando, no me está cuidando mi departamento. No existe un inquilino ideal. Yo te puedo jurar que sí hay un inquilino ideal. Nada más hay que encontrarlo. Claro. Y ese es el secreto que nosotros hacemos con Segurrenta. Con Segurrenta lo que hacemos nosotros es encontrar al inquilino ideal. Al referirnos a la atención al cliente, saber la necesidad de cada una de las personas que tenía, tanto el inquilino como el propietario. Hacer ese match. Ajá. En el cual nosotros podríamos llegar a formar esa alianza entre inquilino y propietario y que al final terminen en muy buen son. Digo, finalmente yo te quiero rentar, yo te quiero pagar. Claro. Y yo no tengo ningún problema. Eso es lo ideal, que la gente normalmente tenga la posibilidad de pagar, tanto moralmente, financieramente como jurídicamente. Todo eso actualmente con la tecnología que tenemos hoy en el mundo, en México, pues nosotros podemos llegar. Gracias a Dios, Segurrenta determinó un algoritmo el cual determina claramente el riesgo de cada persona. Pero claro, te lo juro que yo quedé sorprendido con todo este tema de la pandemia, porque hay mucha gente que en la que tiene un contrato en la que si no le pagan, yo le pago, ¿eh? Entonces ese tema fue sumamente importante con la pandemia. Yo decía, Dios, ayúdame. Claro, ayúdame, sí. que no falle, porque finalmente es un caso fortuito, algo totalmente fuera de lo común. Sí. Entonces sí, me daba muchísimo temor. Gracias a Dios al día de hoy, te puedo salir con... tenemos alrededor de 23,000 pólizas en el mercado. Tengo solamente 3 juicios. Entonces, ok, felicidades. Entonces, la verdad, estoy agradecido con mi equipo, con toda la gente que ha trabajado con nosotros día y noche, porque ha sido muy arduo el trabajo que hemos tratado de hacer con este pequeño bebé Segurrenta. Y la verdad, quiero agradecer a todo mi equipo, a toda la gente que ha venido a realizar esto, y sobre todo por el bien de todas las gentes que nosotros apoyamos. Claro, oye, qué padre. Y de veras, como decía al principio, por eso... se hace este programa Mundo Ejecutivo Secretos Millonarios, para que la gente nos cuente todas estas cosas. Y de verdad, gracias. Oye, yo te quiero preguntar algo. Por ahí dicen que te dicen el príncipe. Ay, sí. Y por ahí sí, ya me llegó el chisme. Y ahí quiero que me lo digas aquí a la cámara. Te voy a decir una cosa muy chistosa. Cuando yo estaba, me gusta la equitación. Eso ya después de muchos años. Llego a la equitación y en un grupo de gente me decía, bueno, ¿y tú? ¿De dónde vienes? Le digo, a ver, ¿tú cómo? Le digo, ¿no me conoces? Soy el príncipe. ¿Príncipe? Sí, el último príncipe de Iztapalapa. Y de ahí salió el tema del príncipe y me empezaron a decir príncipe, 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 hasta el hecho que al día de hoy me regalan, no sé, algún regalo
me ponen El Príncipe y mi código postal, 09360. Sí. Claro. Entonces, de ahí nace la idea del Príncipe, pero fue muy chistoso cómo se ha desarrollado, porque digo, finalmente yo soy nativo de Iztapalapa, y la verdad me siento orgullosamente iztapalapense. Muchas veces vacilo con la gente, y recuerden, El Príncipe, no cualquiera. Príncipe, sangre del último Tlatuani. Entonces, al final, así se quedó, se me quedó el ¿cómo se llama? El sobrenombre del Príncipe. Pues qué padre. Y aparte, yo creo que muchos mexicanos a veces nos identificamos con estas historias, ¿no? Dices, ah, este cuate, pues, oye, el Príncipe de Iztapalapa, pero te aventaste, o sea. Sí. Hoy estás ayudando a mucha gente, pero cuéntanos, o sea, ¿cómo fue que empezaste con este rollo? Porque mucha gente dice, ay, este cuate ya tiene segurrenta y es empresario y es el Príncipe de Iztapalapa, pero este príncipe tuvo que haber tenido algún sueño. O sea, ¿cómo fue tu niñez? Fíjate que yo tengo que agradecer mucho a mi padre, a mi madre, el que me hayan impulsado a ser alguien más. Eso. Yo, para mí hubiera sido feliz quedarme en el negocio. Para mí, yo creo que hubiera sido mi zona de confort, muy tranquila. Era un negocio que no era millonario, pero era un negocio que nos daba para vivir muy bien. Entonces, yo creo que en ese momento para mí hubiera sido lo más fácil. Y mi padre y mi madre no. Siempre quisieron que fuera. No entendía una cosa muy chistosa. ¿Por qué tenía que batallar por una beca cuando a la vuelta de mi casa había una escuela pública? Claro, ok. O sea, ¿por qué tenía que hacer eso, no? Y me dice, mamá, porque tú puedes. Y mi papá, porque tú puedes. Bueno, finalmente, al paso del tiempo, llego a la Universidad Iberoamericana y te juro que fue muy chistoso, o sea, porque aparte, pues ya mi familia se dedicaba a los banquetes, yo tenía mi labor, siempre tuve una labor en los banquetes, pero finalmente, ya estar de donde yo venía a donde yo estaba, sí había un tracho difícil, ¿no? Claro. Tengo que platicar una anécdota que nunca se me va a olvidar. Termino un día la clase, porque aparte no traía yo coche. Imagínate, Iztapalapa, Santa Fe. No, sí, es una locura, ¿no? Entonces, hacía como con amigos que me llevaban a Pasos Tasqueña, lo más cercano que me pudiera llevar a mi casa. Total, si yo no salía temprano, tanto por el camión que nos daba, auspiciaba la Ibero, como por algún amigo que me pudiera agarrar un aventón, a llorar, ¿eh? Entonces, en ese momento, pues estamos hablando de los años 97, que no había la misma red de transporte que hoy existe. O sea, estábamos en Santa Fe, donde nada más estaba un corporativo y estaba la Ibero. Y estaba en el Centro Comercial Santa Fe. Entonces, en ese momento, salgo corriendo, pero así, acababa la clase y salía. Y un día me dice el profesor, oye, sé que para ti debe ser mucho más importante ir a ver a tu novia, ir a ver la comedia o no sé qué. Pero de verdad, es la última vez que me haces eso, que sales corriendo. Ya no le pude decir nada, me quedé, esa idea la sufrí horrible. Me acerqué, le dije, profesor, porque me dijo delante del grupo, ¿no? Entonces me acerco y le digo, profesor, no tenía que ver a mi novia, no era nada, pues eran las 10 de la noche. Digo, lo que pasa es que vivo hasta allá y si no hago eso, no podría. Claro. Llegué a las 2 de la mañana ese día. Puta, no sabes qué. ¿Cómo se sintió el profesor? Me dijo, perdóname. Nunca me imaginé. Pues sí. Yo te creí manejando un deportivo aquí en Bosques de las Lomas, claro, sí. Pero nunca me imaginé que realmente eso fuera tu vida. Perdóname. Y de eso me ha dado un aprendizaje de siempre preguntar por qué las cosas. Y qué padre. O sea, al final todos esos esfuerzos como que fueron tomando fruto, diciendo, oye, pues yo puedo. Algún día. Nunca me frustré ante la idea de yo ser una persona que no era del círculo social, vamos a llamar, que era la mayoría de mis compañeros de la universidad. ¿Pero qué crees? Que nunca me alejaron y nunca me hice hacia abajo. Siempre. Claro, nunca te hiciste menos. Nunca. Eso yo creo que es un secreto. El que vengas donde vengas y tienes una capacidad, y lo que te había platicado, que cuando uno tiene capacidad de corazón y huevos, vas adelante. Claro. Entonces, eso para mí siempre ha sido muy importante en la vida. Nunca hacerte pequeño. Siempre. Y nunca decir no, ¿eh? ¿Qué crees? Nunca decir no. Sí. Siempre decir, algún día lo voy a lograr, algún día. Y creo que hoy al 2021, estoy empezando a ver un poco de todo lo que hemos sembrado durante tantos años. Te decía, Segurrenta fue muy chistoso porque yo trabajé, iba a hacer mi tesis, que era un programa de asistencia jurídica para el policía preventivo, en el DF. Siempre cuidando la atención al servicio, ¿eh? Y a la gente más vulnerable. En ese momento, que lo que yo encontré para hacer una tesis eran los policías los que estaban más
vulnerables. ¿Por qué? Pues porque nadie los respetaba, porque para todo mundo era corrupto, para todo mundo era el ladrón. O sea, realmente no los respetaban, no tenían una asistencia jurídica real que les diera la Secretaría. Uh-huh. Entonces empiezo yo a trabajar en ese programa y yo todo me decía, bueno, ¿estás loco? ¿Cómo vas a tratar con policías? ¿De dónde vas a lograr tener tantos policías? Ah, pues no sé, yo voy a tener mis policías. Me fui al sector de Topacio, que era el sector 1 de la Policía de la Ciudad de México, y le caí bien al jefe de sector. Me dijo, pero no me vas a quedar a hacer revoltura, tú vienes a hacer una asistencia jurídica y si quieren los chavos, porque nada que ver con nóminas ni nada que ver con nada, tú te arreglas. Sí, no se preocupe, yo me arreglo. Empecé a darles pláticas, a darle todo, y se motivaban. Oye, yo sí quiero. En esa época me pagaban 200 pesos y yo les daba su credencial más 100 pesos mensuales. Ok. Entonces ellos me pagaban durante todo el año. Fíjate, increíble, Rafa, que nunca se me va a olvidar que le dije a una persona, mira, pero sí me preocupa cómo le vamos a hacer cuando tengamos que recoger el dinero. Y me decía, primero ciérralo, ¿no? Ajá, sí. Pues llegué a tener 14 mil policías al programa. Ah, no me digas. Al programa. Y en ese momento le dije, a ver cómo si era una preocupación, cómo íbamos a recoger el dinero, pues ya lo recogía a Servicio Panamericano. Claro. Porque eran en todos los sectores, ya eran los sectores de las Lomas de Chapultepec, Iztapalapa, o sea, era una logística tremenda. Uh-huh. Que al final dije, oye, me decía una persona que estuvo conmigo, oye, es increíble, son 4 meses, ¿qué esperas del año? Le dije, pues no sé, para echarle ganas, atenderlos, a darles servicio, a darles lo que ellos me están pagando para que ellos estén felices para pagar. Y que ellos mismos le digan a un compañero más, oye, afíliate, no sabes el programa, no sabes cómo me cuidó, cómo me protegió, cómo me dio ese apoyo para yo poder ir ante un juez o ante un ministerio público. Y de verdad fue increíble, increíble, Rafa. Tanto que sonó tanto que un papá de un amigo de la universidad me dijo, oye, Antonio, te lo compro. Y dije, híjole. Pero imagínate yo 22 años, Rafa. 22 años con todos los sueños por delante, queriéndome comer el mundo y que me digan, me hagan una propuesta. Te fue muy chistoso porque fue una propuesta altísima para, bueno, sigue siendo altísima, pero para mi momento de vida era como la locura. Decir, no, ya no voy a trabajar más. Claro. Ya no voy a trabajar más, ya no voy a hacer nada. Logro esa gran oportunidad. Vendo esa empresa en un muy buen precio y le hablo a mi papá. Oye, papá, ¿qué crees? Vendí mi empresa. ¿Estás seguro de lo que hiciste? Le digo, sí. Pues muchachito, me decía muchachito él. Muchachito, tú sabes lo que haces, eres adulto. Le digo, ¿y qué crees? Ahí viene la buena noticia. Quiero hacer mi primer viaje con este dinero, contigo y con mi madre. Ah, qué buena onda. Entonces nos fuimos y fue padrísimo. Entonces ya como que todo eso, el romanticismo, ya se me hacía olvidar que había dejado mi empresa. Claro. Tenía dinero. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Algo que fue increíble en mi vida fue también mucho agradecimiento a la comunidad judía. No sabes cómo les agradezco. Mi vida fue una y otra después porque tuve grandes maestros ahí. Grandes maestros me decían, oye, no está bien por ahí. Hay que manejar esto, hay que hacer lo otro. Y vas a trabajar y es más, ya me debes. Me vendieron un edificio a fuerza, imagínate. Qué padre. Okay. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, ya me metí en una responsabilidad a mis 24 años cuando yo lo que quiero es casarme, una casa o un carro. O sea, ya tengo un edificio y no tengo nada. Entonces, finalmente fue muy chistoso. Pasa todo este tipo con la comunidad. Y ellos me invitan a formar parte en ese momento. Ellos había, no sé si te acuerdas que fue el Fobaproa, todo ese gran problema de la compra de carteras. Ajá. Ellos compraron muchísima cartera para rescatar, de verdad. Gracias a ese ingreso que por parte de la comunidad en ese momento entró, parte de la banca se sostuvo. O sea, de verdad te lo digo así, sí, literal. Creo. Entonces yo como litigante empecé a litigar a recuperar esos inmuebles. Entonces empezó a recuperar, ya habíamos dejado el programa, ¿no? Entonces empezó a recuperar los inmuebles y ya todo el mundo me decía, oye, que ya los recuperábamos. Oye, hazme el contrato de arrendamiento. Oye, no me quieren pagar. Dije, ay, no, eso ya está gratis, ¿no? Entonces se me viene la idea, dije, seguro renta. Y también me volvieron a decir, estás loco, eso no va a jalar nunca, eso quién lo va a querer. Le dije, vas a ver que sí. Al principio lo empezamos a trabajar de forma muy local con mi, pues, le decía con mi comunidad, con la comunidad. Ajá. Y finalmente platicando con, oye, mira, te voy a hacer esto, vamos a cobrar un pequeño porcentaje de un mes de renta por todo el año de protección, dame la oportunidad de llevarlo. Órale,
Y ya así empezamos poco a poco. Y a raíz de eso ya han sido 14 largos años de cosas maravillosas, Rafa. Maravillosas que han venido a mi vida. Experiencias, cosas nuevas. La verdad, otro secreto que yo puedo decir, siempre acercarse de los profesionales. Yo en su momento siempre como, y había escuchado en alguna de tus pláticas, de que a veces queremos ser tan egoístas de no. Todo esto para mí. No, de verdad no, ¿eh? De verdad, si no sabes compartir y elegir a la persona correcta, totalmente, eso es, estás mal. Cuando coges a la persona correcta, al equipo perfecto, decía mi padre que no hay personas perfectas, pero equipos perfectos siempre. Claro. Y creo que el día de hoy yo lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo con la gente que trabaja con nosotros en Segurrenta. Entonces, así es como llega Segurrenta a ser una de las empresas más sólidas hoy en el mercado, la cual está certificada hoy está certificada. Hoy actualmente en México lo que representa de rentas del PIB es el 1.8, es altísimo. Te platicamos antes de tu programa que hoy actualmente la gente como que duda más antes de comprar, prefiere rentar. Entonces todo el mercado ha venido a evolucionar. En el tema de la pandemia, lejos de que se haya parado el mercado, se elevó el 12% de tanta gente que se tuvo que mover de un lado a otro. Sí, lo vi. Se movió. Entonces, finalmente, te voy a decir una cosa, algo increíble y algo de lo que a mí también me gustaría compartir con tu público. Pues nunca creer algo inalcanzable. O sea, también hay que ser un poco realista, ¿no? Claro. Hay que ser realista con las cosas. Y creo que todo mundo, hoy en día tenemos gente muy capaz, chamacos bien, bien inteligentes con la tecnología y todo. Pues buscar algo que en lo que digas, sí se puede. Sí se puede. ¿Y por qué? Le van a decir loco también, pero al final lo vas a lograr. Y no querer hacer cosas que al final me han viajado a mí a platicar. Y digo, no, pues eso sí, ahorita yo creo que no estoy claro todavía ni en la capacidad ni en la posición de hacerlo. Entonces, sí, eso es muy importante. El nunca te vas a frustrar cuando realmente tienes tus metas bien enfocadas. Aquí con nosotros, ¿qué fue lo que hemos hecho? Pues hacer eso, el equipo, el tratar de dar esa atención. Fíjate que anteriormente no utilizábamos tanto nosotros los temas de red y todo, pues todo era como de boca en boca. Uh-huh. Todo era de boca en boca, de boca en boca, hasta que llego con una persona que digo que es mi socio, es el rey del marketing, te lo puedo decir. O sea, imagínate, el rey del marketing y el rey de esta palabra. El rey del dinámico. El dúo dinámico, yo lo hemos llamado así. ¿Ah, sí? Okay. Y le digo, oye, ¿qué necesito? Necesitamos acelerar esto porque ya tenemos el producto. Padre. Y se ha venido a modificar tremendamente toda la dinámica que teníamos anteriormente, claro, la estructura, todo, pero para bien. Y de verdad estoy muy agradecido con todo, pues con sobre todo con mi México, claro, con mi Iztapalapa que me vio crecer, con esos campos que me vieron correr, que me vieron caer de ar, o sea, todo eso yo soy, no me arrepiento. Si te preguntas, ajá, dónde te volverían a nacer, me encantaría volver a nacer en Iztapalapa, en el mismo seno de la familia Valle. Oye, ¿y si hoy regresaras al pasado y vieras ese niño chiquito en Iztapalapa? ¿Qué le dirías? No, hombre, lo agarro a besos y le diría, échale de adelante. Fíjate, le diría, ya no vayas a criticar. En ese momento critiqué tanto a mi padre que yo no entendía, te lo juro, no entendía por qué tenerme que trasladar de un lugar. ¿Y por qué tenía que sufrir? Ajá. ¿Por qué tenía que sufrir en que entre si pago, que lo llevo, que el dinero, que la colegiatura, que no me alcanzó, que busca beca, que todo ese tipo de situaciones? Sí. Pero yo le diría, vas bien, échale ganas, échale todo el empuje, la teje, todo el empuje que se pueda, que realmente el corazón, el valor y la capacidad lo dejes en la línea de fuego, que es donde realmente todo mundo va a lograr. Te lo prometo que he visto tanta gente que yo he apoyado. Actualmente tenemos un programa en el cual queremos apoyar a gentes que estuvieron en las circunstancias que yo nací, que igual en su momento pues tienen mucha capacidad, pero no tienen esa posibilidad ni siquiera hoy de un transporte. Es lo que queremos apoyar. Eso es algo nuevo que vamos a tratar de hacer. Pero finalmente, yo lo que les digo es que no pierdan sus sueños, que esos secretos millonarios, esos secretos de una vida feliz, que es lo más importante, que es la salud, el amor, la familia, no los pierdan. Y con esas bases van a llegar a cualquier lado. Claro, pues qué buenas bases nos estás dando, porque la gente cree que vas a ser feliz cuando lo tengas. Si tú estás diciendo, es que sélo desde antes, haz lo que te gusta, haz lo que te apasiona. Y además lo que me llevo ahorita es que tú a los 22 años, pues otros chavos andan en el rollo de los antros y muchas cosas que se vale la diversión. Pero tú, los secretos que me estoy llevando es
es que tuviste claramente cuál era tu sueño, tu papá hizo sacrificios. Ay, fue a la Ibero. No, buscó una beca, buscó de dónde pagar. O sea, la gente dice, tiene dinero. No, o sea, vivir allá y venir hasta acá y que en esos momentos, pues yo como papá con hijos y todo, dices, en la torre, o sea, sí van a buenas escuelas, pero qué tantos sacrificios o becas no vieron, que al final tu papá, a veces hay papás que nos dan, sí, hazlo. ¿Y qué pasa? Que a veces nos hacen chavos débiles, ¿no? Esa famosa generación de cristal, y tu papá te dijo, te apoyó, creyó en ti, vendiste el negocio y te los llevaste de vacaciones, y ahora estás bendecido, porque yo creo que cuando entraste con el grupo judío, siempre aprendes cosas. Ellos están conectados. Totalmente. Con el Todopoderoso, ¿no? Entonces, yo creo que eso a veces no los quieren tocar, pero yo creo que viene una fuerza superior, ¿no? Cuando te conectas con Dios. Totalmente. Y de veras, eso es también lo que hacemos nosotros en Mundo Ejecutivo. Inclusive nosotros tenemos un evento en diciembre que se llama Las 1000 Empresas Más Importantes, donde hay empresarios de muy alta gama, precisamente dándonos esos secretos para... Pues como empresario, pues oye, las conexiones, como lo que hacemos ahorita también. Y también en el mes de noviembre tenemos un evento que se llama Divergentes 2.1 con Robert Kiyosaki. Entonces vamos a estar. Entonces, de verdad, no sabes qué agradecido soy que te diste tu tiempo. Aparte, me encantó eso de rey de Iztapalapa. Yo príncipe, creo que es el príncipe. El rey ya no está, era mi padre. Sí, es cierto. El príncipe de Iztapalapa, que yo creo que con ese personaje te la creíste, que eras un príncipe, y hoy como príncipe de Iztapalapa estás aquí en Mundo Ejecutivo TV. De verdad, gracias. De nueva cuenta, por favor, ¿tienes alguna de tus redes sociales? Sí, claro. Mira, es Java Líder Inmobiliario en Instagram. En Facebook tenemos Segurrenta-oficial. Y el mío personal es José Antonio Valle Aguilar. Ok, de todas maneras, emprendedores, en el video, en YouTube, hasta abajo vamos a poner los links para que te sigan y aprenden de ti. Y además la gente que quiera asegurar su renta, pues ahí está, mi querido. Claro que sí, con todo gusto, y de verdad es un placer estar contigo. No sabes, me llenas de energía. Mi querido príncipe. Vamos a seguir. Gracias. Claro, no, pues un honor que hayas venido aquí a este Secretos Millonarios, tu programa. ¿Sí? Y pues ya saben, emprendedores, nos vemos en el siguiente capítulo de Secretos Millonarios de Mundo Ejecutivo TV. Nos vemos a la próxima. Mundo Ejecutivo presentó